como una forma de apoyar y alejar de una manera real la infección de la pandemia conocida como COVID-19 o coronavirus, la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte inició en la tarde de este miércoles la sanitización de todos los espacios públicos de la comuna, principalmente la Plaza Arturo Prat Chacón y lugares públicos de las poblaciones. En horas del crepúsculo se hizo lo mismo en el pueblo Santuario de la Tirana y entre este jueves y viernes se realizará esta misma acción en los sectores rurales de la comuna. Primero destacar el gran compromiso que hemos tenido de nuestro comercio Pozo Almonte, entendiendo que esto también va a generar dificultades dentro de sus ingresos, pero primero es la salud. Y se ha demostrado que los países que han optado por el aislamiento, porque la gente se quede en la casa, han tenido el éxito respecto a la lucha contra esta pandemia. Es por eso que los invitamos a cada uno de los vecinos que está viendo este video a que continúe en sus hogares, que continúe tomando las medidas de precaución, el lavado de manos, y pedirle la comprensión en este tiempo complejo para todos, en la cual tenemos muchos trabajadores en sus casas, la gente del comercio que está perdiendo ingresos, evidentemente, pero insisto, la salud es lo primero, la salud de nuestra gente tiene que ser la condición y objetivo en el cuidado de cada uno de ellos, y después mejoraremos en la medida de lo posible que hemos conversado con la autoridad regional. Le vamos a plantear el tema, cuáles van a ser las medidas que van a adoptar ellos con nuestros comerciantes, con nuestros locatarios que hoy día están evidentemente teniendo pérdidas y no pudiendo vender sus productos. Es por eso que agradezco el compromiso nuevamente de nuestra gente que está adoptando el tema, destacar las medidas que hemos tomado, como el call center que tiene el control y seguimiento a los adultos mayores que están en sus hogares, que es la población más crítica. Ahora optamos ya y comenzamos hace un momento atrás a sanitizar todos los espacios públicos de Pozo Almonte también, con soluciones también químicas que permiten mantener también el virus fuera del contacto si este llegase acá a Pozo Almonte. Es por eso que quiero destacar el compromiso también de nuestro equipo municipal, del equipo de la primera línea que tenemos en salud, que hoy día está dándole la pelea, poniéndole toda la fuerza para esta pandemia. Destacar también hoy día a los USAR, que es la agrupación también de rescate, que nos ha cooperado, nos ha donado 9.000 mascarillas a través de la coordinación que realizó el concejal Isaías Calle, para beneficiar también a todas nuestras localidades. Mañana nos estamos desplegando a Mamiña, otro equipo va a la reunión regional con el intendente para ver cuáles son las acciones. Estamos gestionando más compra de medicamentos para generar también inmunidad o mejorar el sistema inmunológico de nuestros adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas, niños, para fortalecer todo aquello. Así que de verdad destacar a nuestra gente de la comuna de Pozo Almonte por todo este tiempo, por toda la comprensión, por todo el espacio y por el compromiso de estar en sus casas, porque es la única forma de combatir el coronavirus. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ustedes y continuemos con esta metodología. La máxima autoridad comunal hizo un llamado a la población para que permanezca en sus casas porque el aislamiento es la forma más eficaz para detener la propagación de este virus, que en el Tarapacá, al cierre de esta edición, no se había verificado ningún contagiado. El alcalde a la vez felicitó el intenso y profesional trabajo, además de la entrega que han realizado los funcionarios municipales al cumplir una serie de tareas en apoyo a la población de Pozo Almonte, demostrando con estas acciones que de verdad nuestra comuna es la comuna de todos.